hacer algo movidito para mantenernos despiertos. Quiero agradecer mucho a Laura y a Horacio, no solo por haber mi invitado, sino por haber generado y sostenido este espacio, este hermoso espacio de reflexión, de discusión. A mí me tocó el grupo de prácticas de enseñanza en la mañana y salí muy feliz del clima de charla en serio, de charla auténtica, de pensar juntos, que supongo que también se habrá dado algo parecido en los otros grupos. Así que sostener un espacio plural y colectivo me parece que es un gran hallazgo y una gran proeza en estos tiempos, así que les agradezco mucho que la invitación y que lo hayan hecho. Voy a hablar de algunos desafíos, no solo argentinos, sino globales, que tenemos pensando en la enseñanza de la enseñanza en general, en el nivel medio, y en particular en lo que nosotros nos ocupa hoy, que es la enseñanza de las ciencias naturales. Y para eso los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio breve. Saquen una hoja, o saquen la hoja que tienen ahí, o saquen el celular. Y las carpetas hay, así que pueden sacar las carpetas. Ya que estamos en educación, saquen una hoja. Y el ejercicio es el siguiente, introspectivo. Vamos a dedicarme 2 minutos a pensar en esta pregunta. ¿Qué cosas aprendieron en la educación formal, pensando preescolar hasta el final de la secundaria, que ahora les resultan importantes en la vida? Y vamos a complejizarlo. ¿Qué cosas aprendieron en la escuela y también en la vida fuera de la escuela? ¿Qué cosas aprendieron que hoy les resultan importantes en la vida? Muy bien, a ver, ¿quién me quiere contar? ¿Qué cosas aprendieron que les resultan importantes, fundamentales ahora en la vida? Vos que habías terminado, te empiezo por mirar. No, básicamente dijiste primero dije en la escuela y después sí. Vamos con la otra. Puede ser muy básico, lo que aprendí, leer, escribir y operaciones matemáticas básicas. Ok, leer y escribir y operaciones matemáticas básicas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pusieron? A pensar. Y ahora después vamos a ver si lo aprendieron en la escuela o no. A pensar. Valores. Valores. ¿Cómo cuáles? El respeto. El respeto, perfecto. Genial. A compartir. A captar, procesar y comunicar información. A captar, procesar y comunicar información. Genial. A ver por acá. Responsabilidad. A trabajar con otros. Trabajar con otros. ¿Cuánto dirían que de esa lista de saberes importantes para la vida lo aprendieron en la educación formal? Más o menos. Mucho, poco, más o menos. Y eso lo aprendiste en la escuela. Genial. O sea que hay un consenso de que hay ciertas cosas fundamentales que aprendimos en la escuela. ¿Qué saberes importantes para la vida no aprendieron en la escuela? Aprendimos. Los que hayan puesto en la lista saberes fundamentales para la vida que no hayan aprendido en la escuela. ¿Qué rescataron? No lo aprendimos en la escuela, sino que lo compartimos con la familia. Ajá. Sí. En tu casa, por ejemplo, la familia. Por ejemplo, responsabilidad, respeto. ¿Qué más? Perfecto. Hacia ahí quiero ir. Y si pensamos en cuáles son, y ahora voy a dejar esta pregunta abierta, no va a ser un ejercicio porque hacia ahí va a ir la charla, ¿cuáles son esos saberes fundamentales que debería estar hoy enseñando en general y en el área que nos ocupa, las ciencias naturales, la escuela secundaria? Y a mí, para pensar en estas cosas, quiero traer a un autor que a mí me inspira mucho, me resulta muy lúcido de cómo está pensando la educación, el currículum y la enseñanza, que es David Perkins, pedagogo de la Universidad de Cardo, fundador del Proyecto Cero. Y lo que él dice, cuando se hace la pregunta de qué es lo que debería enseñar la escuela hoy, es que debería estar enseñando que el currículum debería estar centrado en todas las áreas, en todas las disciplinas, en saberes que valen la pena de manera profunda para la vida. Él usa una palabra en inglés que es esta, que no tiene traducción muy unívoca en castellano, que es life work. Que valga la pena para la vida. Un poco por eso la introducción. Y hace la distinción entre estos saberes que valen la pena para la vida y saberes de nicho.
¿Qué sería un saber de nicho? Un saber de nicho es un saber técnico muy específico al que en general le dedicamos mucho tiempo, pero que es de nicho, que nos prepara para estudios superiores, pero que en general en el momento de aprenderlo tiene poco sentido. Les muestro algún ejemplo, ahora ustedes me dirán otros. Esto es lo que yo considero, como la definición de Perkins, saber de nicho. ¿Qué es esto? Yo siempre lo muestro esto en audiencias no de docentes y la gente pone cara de horror, de desconcierto total. Y lo que yo les digo es, yo pongo plata que todos ustedes alguna vez estudiaron esto en la escuela. Y de hecho le dedicaron tiempo, esto es parte del currículum obligatorio de química, ¿no? Esta configuración electrónica externa de los átomos. Espero que vaya a cambiar. ¿Eh? Espero que vaya a cambiar. Después de la evaluación, hace un rato hablábamos, y ahora vamos a ir para ahí, de la diferencia entre lo que se está evaluando internacionalmente a través de problemas y las evaluaciones tradicionales que seguimos trabajando en el aula. Nosotros investigamos mucho con nuestro grupo sobre cómo estamos evaluando a los chicos, y lo que vemos, si bien hay honrosas excepciones, es que en la gran mayoría de las aulas estamos evaluando así. Saber fáctico y, diría Perkins, saber de nicho, un saber muy específico y descontextualizado, que es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a resolver este tipo de cuestiones de escribir la configuración electrónica externa de un átomo o balancear ecuaciones químicas? Totalmente, ¿no? Son saberes que uno los aprende, los resuelve, es un saber algorítmico, mecánico, y pasa de largo, no deja mucha huella en esto que muchos dijeron acá, que es aprender a pensar, ¿no? Formar capacidades más profundas de pensamiento, formar una lente para mirar el mundo. Este es otro, ¿no? Saber de nicho, este es de matemáticas. Pero no lo podríamos encontrar en todas las áreas. Acá dice el centro de una elipse y uno de sus vértices, de la longitud de cada lado recto es 4, hallar la ecuación de la elipse, la excentricidad y las coordenadas del foco. Yo creo que la mayoría de nosotros, yo no sé si puedo responder esto hoy, seguramente no, seguramente todos lo estudiamos en la escuela. Y el punto que quiero hacer ahora en esta charla es cuánto tiempo nuestros alumnos en la escuela secundaria están dedicando a aprender, a estudiar, sin mucha relevancia y ocupando mucho tiempo vital, saber de nicho versus saberes que valen la pena para la vida. Y la otra vertiente del saber de nicho es el saber fáctico. En las investigaciones que venimos haciendo con nuestro grupo y la investigación en general, en educativa, en Argentina y en toda Latinoamérica, más allá del saber específico del nicho, lo que uno ve es que los pizarrones y las evaluaciones y las carpetas están llenas de saber fáctico, de datos, de hechos y de definiciones. Este es un ejemplo de los montones que tomamos en una investigación que hicimos el año pasado con Guillermina Tiramonti para UNICEF sobre cómo se está enseñando biología en la ciudad de Buenos Aires. Y fuimos a ver carpetas y clases de primero, segundo y tercer año de biología de escuelas no necesariamente malas, escuelas de clase media, de la ciudad, algunas públicas, otras privadas, daba lo mismo. Y lo que veíamos eran carpetas y carpetas llenas de definiciones como esta, ¿qué son los fósiles? ¿Qué tipos de fósiles hay? ¿Cuáles son las distintas teorías evolucionistas? Y un parrafito que describa cada una. No es que esto no debería estar en los cuadernos. El problema es cuando este tipo de conocimiento es el único o el predominante que está en los cuadernos y en las carpetas de los chicos y en las evaluaciones y en los pizarrones. Entonces, estamos partiendo de un escenario que creo yo requiere acción urgente. Y yo creo que no es menor, en general cuando yo hago esta, por ahí la formulé mal hoy la pregunta, pero cuando yo hago la pregunta de qué saberes aprendieron en la escuela fundamentales para la vida, y que saber fuera de la escuela, lo que en general me encuentro es algo bien distinto a lo que pasó hoy, y es que la mayoría de las audiencias no docentes me dicen lo contrario. Me dicen las cosas que aprendí para la vida, que me sirven, no me las aprendí fuera de la escuela. Yo creo que hay una especie de humor social, que por ahí no tanto en nosotros que nos dedicamos a la educación, pero sí en la sociedad en general, de que la escuela hoy nos está quedando chica, de que hay algo distinto que hacer y que enseñar para preparar a los jóvenes para este futuro, que ya es súper trillado decir, cambiante, que va a tener muchas diferencias probablemente con el mundo de hoy, para el que hay que estar preparado de cabeza, de valores, de capacidad de colaboración. Y volviendo a Perkins, Perkins dice que hay dos grandes epidemias que tendríamos que combatir si queremos mejorar el sistema actual. La primera es la epidemia de elementitis. ¿No? Elementitis, de elemento, de un pedacito, como una pieza del rompecabezas. Y lo que él dice es
que la enseñanza de todas las áreas yo creo que se aplica muy bien a la nuestra. Estamos enseñando fragmentos, partecitas, como si enseñáramos las piezas de rompecabezas, cada una en mucha profundidad, sin enseñar el rompecabezas completo nunca. Y la otra gran epidemia, dice Parkinson, es la de sobre-itis. Enseñar sobre la cosa, pero nunca vivirla en carne propia. Para mí un gran ejemplo de esto es la enseñanza del método científico, ¿no? El consabido método científico que aparece en la unidad 1 del libro de texto o en la clase 1, como una receta, que la cuentan, ¿no? Los chicos dicen una hipótesis es tal cosa, una predicción es tal otra, etcétera, etcétera. Y después vienen los contenidos totalmente disociados, ¿no? De manera fragmentada también, ¿no? Es como aprender sobre el rompecabezas, pero nunca armarlo. Es decir, el rompecabezas es de una ciudad hermosa con un río y edificios y bla, 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 y nunca ponerse a armarlo. Entonces, yo coincido con esta mirada de que la sobre-itis, aprender sobre la cosa y aprender los pedacitos son dos de las grandes avenidas para empezar a cambiar la didáctica y el currículum. Y pensando en cuáles son las consecuencias de esto, yo creo que tiene muchas consecuencias distintas. La primera es un poco la que decía Jorge en su conferencia hace un rato, y es que los desempeños con los cuales los chicos salen de la escuela secundaria son muy pobres, por lo menos si los medimos en términos de habilidades de pensamiento, de capacidades, de posibilidad de usar las ideas en contextos nuevos. Y este es el ranking del último PISA, y no importa, en general PISA se usa o para polemizar, entiendo que es como cualquier evaluación internacional y estandarizada, hay cosas para pensar ahí, o como ranking de fútbol, ¿no? Uy, ganamos un punto, bajamos otro, todo el mundo se rasga las vestiduras, el Ministerio de Educación de turno tiene que salir a dar respuesta a los diarios, todo el mundo dice qué barbaridad, y ahí pasamos, ¿no? Otra cosa para mariposa. En el ranking de países, acá está Argentina, América Latina está por completo acá. Y cuando miramos los ítems de PISA, los reactivos, como decía Jorge, ahora vamos a eso en un minuto, y quiero decir que Jorge me quemó uno de los dos que yo iba a mostrar, el del efecto invernadero, pero no importa. Tengo uno del pez payaso, el pez espinoso. Claramente lo que esto nos está diciendo es qué está pasando y qué no está pasando en las aulas previamente. Ahora vamos a ir hacia allí. Y la otra gran consecuencia tiene que ver con el amor o el gusto o la vocación por las ciencias, por la ingeniería, por la matemática, por las carreras técnicas. Y no porque querramos formar a montones de futuros científicos o tecnólogos, pero en parte también queremos que estas carreras que son fundamentales para el desarrollo del país sean parte de la vocación de los chicos, ¿no? Cada tanto sale también en el diario una nota como esta que dice, esta es del 2014, pero todos los años sale una. Fíjense que todos los años sale una más o menos en la misma época. Dice, las carreras que más necesita el país son las menos estudiadas. Y hay algo de despertar o no despertar el amor por el enamoramiento de las ciencias como campo de conocimiento, que tiene mucho que ver con lo que sucede en la escuela media. Este es un estudio de un sociólogo que se llama Carmelo Polino, es un estudio para la OEI hace unos años, donde encuestó chicos de Argentina y de todo Iberoamérica sobre sus clases, es decir, un montón de cosas, no los encuestó, pero les muestro este gráfico. Los encuestó sobre cuánto les interesaban las clases de ciencias naturales de la escuela media, de secundaria, y cuánto creían en paralelo que la profesión científica era una profesión interesante para chicos de su edad. Y miren lo que encontró una correlación interesante. Estos de acá son los chicos que dijeron que no les gustaban las clases de ciencias de la escuela secundaria. Y estos de acá son los que piensan, de este grupo de chicos que no les gustaban las clases de ciencias de la secundaria, todos estos, más del 55%, dijeron la profesión científica no es atractiva para chicos de mi edad. Fíjense del otro lado de la correlación. Los chicos que decían me gustan las clases de ciencias naturales de la secundaria, solo estos dijeron que la profesión científica no era atractiva para chicos de su edad, y todos estos dijeron que sí. Fíjense la. No digo ahí que haya causalidad, puede ser que los chicos de antes les gustaban, pero me parece que hay algo para prestarle atención ahí. Y hoy decían a la mañana. Alguien de mi grupo de prácticas, vos decías algo muy lindo, que decías que querés contar lo que a los alumnos de primer año del profesorado,
dos alumnos del profesorado de ciencias biológicas de la UNC, el 90%, cuando le preguntamos el primer día de clase por qué decide hacer el profesorado, entre el 80 y el 90%, ya hace varios años, la respuesta es porque tuve una profesora o un profesor en la secundaria que me inspiró, que me voló la cabeza, que me hizo amar la biología. Entonces, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una son los saberes, las capacidades, el desempeño. Y otra es el amor por el conocimiento, el entusiasmo por seguir aprendiendo, el amor por la disciplina. Son dos cosas que claramente se gestan en la escuela secundaria. En nuestro estudio, de, similar a este de acá de Córdoba, sale que la gente valora mucho la profesión como científico, pero que no la considera atractiva para los jóvenes, que no la considera como de futuro. Es como una... Que loco, es como, ¿no? Muy loco, y inclusive valora mucho la educación científica, pero ellos... Que la haga otro. Para otro, o sea... Bueno, hay un científico argentino que vive, un médico que vive en México, no sé si lo conocerás, Jorge, hace muchos años, Marcelino Cereijido, que es muy divertido, muy polémico, y lo que él dice es que la ciencia para el mundo subdesarrollado, para nuestros países, es como tener una orquesta sinfónica, ¿no? Que queda bien tenerla. Uno no es un país civilizado si no tiene ciencia, pero en realidad no sabe muy bien para qué sirve, está ahí como un poco de adorno, ¿no? Y creo que está buenísimo eso. Es muy loco porque en una ciudad como, bueno, una provincia como Córdoba, de la cuna de la ciencia, o sea, realmente... Y pensar que la ciencia no tiene futuro, ¿no? No es una profesión de futuro, momentos donde grandes transformaciones desde la genética, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, es como una pregunta que teníamos era, ¿a dónde recurriría por una cuestión controversial que tenga que ver con la ciencia? Y no recurriría a los científicos, recurriría a los medios de comunicación, a un vecino, pero no al chamán. Muy bien. Entonces, volviendo a esta mirada curricular, de si la escuela debiera, si estamos de acuerdo, debiera generar saberes que valgan la pena para la vida, entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo repensamos el currículum de escuela formal? Y en la última década, les diría yo, hay muchas miradas que convergen en la importancia de pensar la enseñanza como desarrollo de capacidades. Les quiero contar un par de ejemplos. Y filosóficamente esto se basa más en profundidad en el trabajo de uno de los que empezó con esta línea, es Amartya Sen. Por ahí lo han oído nombrar, fue el premio Nobel de Economía en el 98, es un economista indio, de la India, que ha trabajado mucho sobre el desarrollo de los países de la periferia, como la India y buena parte del mundo. Y lo que él dice es que las capacidades son lo que cada persona dispone para convertir sus derechos en libertades reales. Y tiene un concepto que me parece bastante poderoso. Él dice, la libertad positiva es la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino. Fíjense que hay una mirada como muy filosófica, muy profunda, de cuál es el sentido de la escuela, de libertad para ejercer los derechos. Y estas son algunas de las que él enuncia: la voluntad de aprender, la pasión y la perseverancia. Fíjense que son capacidades muy ancladas también en lo que uno podría decir valores o capacidades socioemocionales, el aprendizaje dialógico, la creación, la colaboración crítica, etc. Y esta línea de pensar en capacidades, ya más tomada por los educadores, toma forma, varias formas bastante parecidas en distintas líneas. Uno es el canadiense Michael Fullan, que es uno de los grandes pioneros en mejora sistémica de la educación, y él habla de las capacidades del aprendizaje profundo. Tiene un proyecto de redes de muchas escuelas en el mundo trabajando con una lógica que él la llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Y las capacidades que él propone para repensar el currículum son estas: colaboración, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía, carácter que tiene que ver con la personalidad, un poco esto que decía Amartya Sen de la voluntad de aprender, la pasión, la perseverancia y la comunicación. Y entonces mundialmente se está empezando a hablar de esto por ahí también lo escucharon, las habilidades del siglo XXI son muy parecidas entre sí, son distintos marcos curriculares que parten de una premisa común que es el desarrollo de capacidades. Las habilidades del siglo XXI es algo que se postuló hace unos años en el
en el comienzo del siglo XXI por una coalición en Estados Unidos de distintas ONGs y académicos, y también el mundo privado, pensando cuál es la educación que queremos para el mañana, y hablaron de estas habilidades para este siglo XXI que recién comenzaba, y también hay entonces habilidades para la vida personal y profesional, competencias de aprendizaje e innovación, competencia en el manejo de información, medios y TIC, ahí en violeta. Y si miramos algunas de las subhabilidades, nos van a resonar a lo que recién vimos de la lista de Fulan o de Amartya Sen, por ejemplo. Creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autodirección, habilidades sociales, liderazgo, responsabilidad. La gran pregunta, si uno tiene esto como norte, es cómo, ¿no? Cómo avanza hacia ese horizonte. Y quería terminar con esto, porque yo estamos trabajando con nuestro equipo en el IFOD, en el área de ciencias del Instituto Nacional de Formación Docente, y recientemente en el área de currículum, y acá está Nora, que trabaja en ese equipo, se está postulando una mirada muy centrada en esto que yo les contaba que se está discutiendo a nivel global. Un desarrollo curricular de los materiales que se produzcan y de las acciones de formación docente centrado en el desarrollo de las capacidades. Y las capacidades que se postulan o que se han elegido desde el Ministerio de Educación son estas, también las mismas, ¿no? Comunicación, comprensión, aprender, no son exactamente las mismas, pero son medio primas hermanas de las otras. Es la mirada del currículum centrada en capacidades, que es algo de lo que va a hablar, entiendo, Hugo Labate mañana a la mañana. Así que vamos a ir como armando entre todos una misma gran conversación. Resolución de problemas, pensamiento crítico y trabajo con otros. Entonces, hasta aquí veníamos diciendo que vale la pena repreguntarnos sobre cuál es el gran sentido de la escuela y sobre todo de la escuela secundaria, ¿no? Que es el hueso tal vez más duro de roer. Y cómo lograr aprendizajes que valgan la pena de manera fundamental para la vida. Muchos de ustedes lo citaron acá hoy. Y entonces lo que les estoy contando es una mirada curricular global que habla de distintas maneras, pero con un mismo espíritu, del desarrollo de capacidades. Entonces volvamos a cómo esto se está evaluando, por lo menos ahora a nivel internacional. Y buena parte de mi trabajo, por suerte, ya la hizo Jorge, así que voy más rápido. Pero yo creo que cuando uno mira los ítems, los reactivos de PISA liberados, un lindo ejercicio es poner ítems liberados PISA y sale español y salen un montón y empezar a usarlos. Nosotros lo usamos mucho en formación docente para pensar esto de cómo, como decía Laura hace un rato, ¿no? Si este es el punto de llegada, no es que sea el único, pero si nos parece que es un interesante punto de llegada en el sentido que queremos que los chicos de 15 años puedan resolver ese tipo de situaciones, la pregunta es qué tenemos que hacer antes, ¿no? Para prepararlo. No para prepararlos porque queremos que nos vaya bien en PISA, sino porque los problemas de PISA están relevando, creo yo, capacidades de pensamiento interesantes, ¿eh? Por lo menos a mí me gustaría que los chicos de nuestro país tengan a los 15 años. Y entonces, este no se lo voy a mostrar porque está, ya lo contó Jorge, pero les voy a contar otro para que miremos juntos en detalle el ítem y creo que, un poco ya lo hicieron con Jorge, veamos ¿qué es lo que se está evaluando ahí? Con la mirada puesta de, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer antes? Yo se los leo. De nuevo, como en el que les mostró Jorge o los varios, hay un texto largo. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, que habría que andar el camino antes, sería trabajar con la comprensión, con leer y escribir, escribir también, ¿no? La otra, la contracara en el área de ciencia, desde pequeños. El espinoso es un pez que es fácil de mantener en un acuario. Durante la época de reproducción, el vientre del espinoso macho cambia de color plateado a rojo. El espinoso macho atacará a cualquier macho rival que invada su territorio y lo intentará ahuyentar. Si se aproxima una hembra de color plateado, intentará guiarla hasta su nido para que ponga allí sus huevos. ¿Está bien? Entonces, por un lado le cambia el color del vientre. Y si hay un macho, lo trata de ahuyentar, y si hay una hembra, la quiere guiar hacia su nido. En el acuario del alumno solo hay un espinoso macho. El alumno ha hecho 3 modelos de cera unidos a trozos de alambre. Cuelga los modelos dentro del acuario, por separado, ahora vamos a ver un dibujito, durante el mismo tiempo.
cuando están dentro, el alumno cuenta el número de veces que el espinoso macho ataca la figura de cera que él puso, empujándola de forma agresiva, o sea, como si fuera un qué, un macho, ¿no? El resultado del experimento se presenta a continuación. No sé los de allá si ven, y esto es el número de veces que el macho presenta un comportamiento agresivo. Si le pongo esto, ¿no?, que es el muñequito, el modelo 1, de color plateado, color rojo y color oscuro. Hasta ahí no les preguntaron nada a los chicos, hay información. Y después dice, ¿qué pregunta se busca responder con este experimento? Eso es lo que les preguntan a los chicos. Esta de los de PISA es de nivel alto, ¿no? Es difícil. ¿Qué estoy evaluando ahí? Chicos, a ver, el gráfico. Bueno, primero, claro, para poder responder a esto, primero tengo que interpretar, leer correctamente este gráfico. Primera capacidad o operación cognitiva que estoy evaluando. ¿Qué más? Capacidad de comprensión lectora también. Perfecto, totalmente. Un texto complejo y largo. Como decía Jorge hace un rato, ver qué cosas, qué cuestiones son relevantes y cuáles no del texto, cuáles me sirven para entender esto y cuáles son accesorias. Saber lo que es un experimento. Saber lo que es un experimento y la gran capacidad científica que estoy evaluando es si pueden encontrar el objetivo de tal experimento, ¿no? La pregunta escondida. Es lo que estoy buscando, es la hipótesis del experimento. Sí, se da origen a una pregunta de investigación. Y hay varias posibles. ¿Ahí ustedes qué dirían? El nivel de odio del pez a un modelo que es una maqueta según el color. Perfecto. El nivel de odio, si el color influye en el nivel de odio, inquina contra el pobre muñequito de plástico, no sé de qué lo había. Sí, yo creo que ahí también, si entramos en diálogo, me parece que también hay algo que nos tiene que interpelar a las prácticas cotidianas. Nosotros comúnmente a los alumnos les formulamos la pregunta. Esto de invitarlo cambia la lógica, interesante a que ellos puedan plantearse la pregunta. Creo que ahí hay un debate interesante, ¿no?, para nosotros desde la didáctica, en todos los campos, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en cualquier campo, me parece que siempre estamos como nosotros dando la pregunta. Me parece que hace falta también generar en que ellos puedan preguntarse. Y lo bueno de eso es que es relativamente fácil de hacer. ¿Qué quiere decir? Uno da un experimento hecho por otro, como en este caso puede ser un experimento histórico o ficcional, y desde ahí uno va para atrás a ver cuál fue el origen. Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Allá, una experiencia que están haciendo en formación docente para trabajar cómo formular preguntas y sacarlo al docente desde preguntas. Le contamos también que nosotros de la subsecretaría en jornada extendida también estamos trabajando con los docentes primero para que ellos se formulen preguntas a fin de después. Al menos en el área de ciencias sociales, la formación consiste en un mundo de respuestas y no formamos gente sensible, observadora, curiosa, eficaz. Al menos no sé cómo serán ciencias naturales, pero en ciencias sociales leen y tienen respuestas para todo. Ya no hay ningún problema, no hay ningún Ya solo trabajar con preguntas, aunque no les pidamos a los chicos que las formulen, con preguntas y evidencias detrás que nos ayudan a entender cómo se construyó esa idea, ya eso es un cambio de lógica en la enseñanza de las ciencias naturales enorme. Porque en general lo hacemos experiencias prácticas al estilo receta, o por lo menos son los que nos ofrecen en las investigaciones, o enseñamos conceptos. Pero lo que está evaluando PISA es justamente otra cosa, ¿no? A nivel conceptual, no es muy fuerte esta pregunta, pero lo que estamos evaluando son estas capacidades de buscar, de leer evidencia y también de, en este caso, tratar de encontrar la lógica de construcción, ¿no?, de ese conocimiento, que es lo que decía Hernán allá, de qué pasa con el color, la relación entre el color y el odio del pez. Durante el tiempo de reproducción, si el espinoso macho ve a una hembra, tratará de atraerla con un comportamiento de cortejo parecido a una danza, ¿no? Vieron que dijo que la atraía. En un segundo experimento se investiga este comportamiento de cortejo. De nuevo se usan tres modelos de cera atados a un alambre. Uno es de color rojo, los otros son de color plateado, son esos dos, pero uno tiene el vientre plano y el otro el vientre redondeado. Los alumnos cuentan el número de veces en un determinado periodo de tiempo que el macho reacciona ante cada modelo con un comportamiento de cortejo. Ahí están los resultados, ¿no? Ahora ya no es comportamiento agresivo, sino comportamiento de cortejo. Fijémonos acá en el rojo, y estos dos son plateados,
pero además este tiene la panza gordita. Como embarazada, ¿no? Diría uno, quién sabe. Entonces dice, hasta ahora de nuevo información, esto es lo que le preguntan a los chicos. De acuerdo con la información del gráfico, ¿son correctas las conclusiones de los alumnos? Marca sí o no. El color rojo provoca el comportamiento del cortejo de espinoso, del espinoso macho. ¿Sí o no? ¿De acuerdo del gráfico? No, nunca. La hembra del espinoso con el vientre plano provoca mayor cantidad de reacciones que el espinoso macho. Que el macho, mira. Que igual estoy infiriendo macho rojo, porque en realidad lo que yo sé es que está rojo. La hembra provoca más reacciones. El espinoso macho reacciona con mayor frecuencia ante una hembra con el vientre redondeado que ante una hembra con el vientre plano. ¿Qué estoy evaluando en esta? ¿Esta es más fácil o más difícil que la anterior? Para ustedes, ¿no? Más fácil. ¿Qué estoy evaluando? Porque acá te la pide corto. No es que sea tan fácil, no les va muy bien a los chicos que están a lo nuestro, pero... Tener respuestas por sí o por no, mientras que en el otro hay que generarla la palabra, la... Bueno, por un lado hay una cosa de producción, acá estoy evaluando la lectura más pedacito por pedacito del gráfico, ¿no? Y en el otro estoy evaluando una comprensión más general. Igual les va mal en esta también, sépanlo, pero es otra, es otro nivel de complejidad cognitiva. Bueno, sigue, ¿no? Esto está, fíjense, sigue bastante. Distintos modelos y qué va a hacer el macho cuando vea cada uno de acuerdo a las evidencias que ya teníamos de antes. Y entonces acá muestra cuántas veces atacó versus cuántas veces cortejó el macho para los distintos modelos. Y entonces hay que decir cuál es el modelo que mejor representa cada uno. El modelo es complejo. Bueno, totalmente. Pensaba yo entre los chicos que están un poco acostumbrados trabajar en el modelo, el poder interpretarlo. Eso es un modelo de una hipótesis una hipótesis anterior que tengo respecto de qué pasa con el color y la forma, ¿no? Del pez, y por eso lo construyó así el nene para meterlo, exacto. Entonces, fíjense en la complejidad de las preguntas, por lo menos las preguntas más difíciles que está tomando PISA. Y como decía antes Jorge, no es que a los chicos de otras partes del mundo les va bárbaro, tampoco es que son difíciles para todos. Pero sin embargo hay algo que está pasando en otras aulas, que no está pasando tanto en las nuestras, respecto de cómo orientamos la enseñanza, que genera las condiciones, o no las genera, pero que los chicos puedan enfrentarse a este tipo de preguntas sin que les resulte algo de la estratosfera. Ya empezar a trabajar este tipo de ejercicios en clase, discutir, yo creo que es un gran primer paso para empezar a formarlos en este tipo de capacidades que están directamente relacionada con nuestra capacidad de leer el diario, con nuestra capacidad de interpretar gráficos, con nuestra capacidad de que no nos vendan buzones. Hay algo de, hablamos siempre de ciencia para la ciudadanía, hay algo de analizar información cuantitativa y estadística, les diría que es fundamental para ser ciudadanos empoderados. Sin eso, es difícil. Entonces, volviendo, vamos a la última parte de la charla. Y entonces, con esto de... Pensando en de qué hablamos cuando hablamos de una renovación curricular de la escuela secundaria y con este gran horizonte, o por lo menos para mí un horizonte interesante, que es el de los saberes que valen la pena para la vida y mirando lo que se está evaluando, enseñar grandes comprensiones de conceptos y capacidades de pensamiento nos ayuda, creo yo, a reorientar no solo el qué, el currículum, sino también el cómo, la práctica de enseñanza. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo? Y yo ahí creo que tenemos dos grandes caminos posibles. Y se está hablando mucho, como menos en Buenos Aires, creo en todo el mundo, pero en Buenos Aires la semana pasada hubo 4 eventos de innovación educativa. Está todo el mundo hablando de innovación educativa. Pareciera que hay que innovar ya la escuela que tiraron la basura, que hay un discurso un poco peligroso, creo yo, pero que sí habla de un termómetro social que hay que escuchar, y es que de alguna manera todos, en mayor o menor medida, y sobre todo los padres, están sintiendo que hay algo que cambiar de raíz en la escuela primaria y secundaria, sobre todo la secundaria. Y yo ahí les comparto mi mirada, yo veo dos grandes caminos posibles.
si tenemos esa rueda que está ahí, ¿no? Cuadrada, que no rueda del todo bien, que es el sistema educativo actual, creo que tenemos dos grandes opciones. El primero es tirarla, reinventar otra, y ahí les quiero dar algunos ejemplos, ahora en un ratito. Y el segundo es limarle los bordes. Y yo no sé cuál es el mejor, probablemente tenga que convivir de algún modo, y en los próximos años convivan las dos estrategias, pero quería darles algunos ejemplos de una y de la otra, como para pensar juntos. No es fácil tomar posición, me parece, en este dilema, y por ahí no sea un dilema, sean cosas, como decía recién, que conviven. Pensando en limar los bordes, creo que nuestro gran desafío, y me parece que está bastante al alcance de la mano en cierto punto, es repensar la didáctica, un poco lo que venimos conversando acá. Repensar la didáctica implica darle pequeñas vueltas de tuerca a lo que estamos haciendo hoy. Pararnos en lo que hacemos bien y empezar a trabajar con actividades más desafiantes, con estrategias más interesantes con los chicos. De este estilo. Y muchos de ustedes lo vienen haciendo, ¿no? El gran desafío es que esto sea masivo de verdad, que las investigaciones muestren que lo que hacen los chicos la mayor parte del tiempo es copiar definiciones. Trabajar con casos y problemas, son cosas que se saben hace más de 100 años, ¿no? También, es como fuerte esto, de, o por lo menos lo que a mí me quita el sueño, es por qué sabemos todo esto hace tanto tiempo y no logramos hacerlo realidad. Trabajar con casos y problemas, recién vimos desde PISA, con casos locales, hablaban hoy a la mañana en mi grupo. Trabajar con la historia de la ciencia, pero no de manera biográfica, del estilo Pasteur nació en tal año, sino cuál fue la gran pregunta que se hizo Pasteur, las grandes preguntas. ¿Cuáles fueron los experimentos que hizo? ¿Con quién debatió? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Cómo los interpretó? ¿Qué nuevas preguntas tuvo a partir de esos resultados? O sea, pensó la historia de la ciencia con una lente metodológica del cómo se construye conocimiento. Trabajar con investigaciones guiadas, investigaciones prácticas donde hay preguntas que resolver, hay datos que recolectar, hay que confrontar lo que cada grupo obtuvo. Trabajar con el análisis de experimentos ajenos, que es un poco lo que mostraba acá recién lo del pez espinoso, ver un experimento sacar el jugo, pero un experimento de lápiz y papel, no hace falta ir al laboratorio. Hoy a la mañana hablamos de que muchas escuelas, algunas quijotas hacían experiencias en el aula. ¿Quién dijo que hacía experiencias en el aula con 42 chicos? Hoy a la mañana, así una heroína, pero sin ser heroínas y héroes, creo que hay mucho para hacer, incluso con el lápiz y papel, de sacarle el jugo a la construcción del conocimiento simplemente con cuentos, con relatos, experimentos históricos o experimentos ficcionales, como el del peso actual. Y también trabajar con asuntos sociocientíficos, ¿no? Que en muchos lados se viene trabajando, que yo sé que vi materiales en varias provincias ahora de lo que hacemos del FODI, están trabajando en esa línea de pensar problemas complejos con una mirada interdisciplinaria que requieren debate, situaciones de clase de debate donde hay posturas, cada chico o cada grupo representa una. O sea, hay mucho para hacer desde la didáctica sin cambiar la escuela y la organización general. Hay mucho para hacer desde la didáctica, desde lo que ya sabemos hacer. Entonces, ese es el camino uno. El camino dos, que creo que lo están tomando distintas experiencias más de frontera en distintas partes del mundo, pero que no son pocas, es refundar la escuela. Y refundar la escuela implica pensar la organización escolar, pensar en si va la organización escolar en términos de si va a haber grados, no va a haber grados, va a haber materias, no va a haber materias, los docentes van a trabajar de a uno, de a dos, si va a haber exámenes. Y de esto hay muchos ejemplos, últimamente les voy a contar muy poquitos. Uno es el de las escuelas estudio. Estudio viene de la concepción renacentista de estudio, como en francés sería atelier, que a nosotros nos suena por ahí más familiar, ¿no? Es ese espacio donde se trabaja y se aprende a la vez, en el mismo espacio. Las escuelas estudio son escuelas públicas del Reino Unido, hay unas 40 ya, tienen unos 5 años. Hay una charla TED de su fundador, muy cortita, se las recomiendo, muy interesante, me cuenta. Que trabajan todo por proyectos. El 80% del currículum está basado en proyectos que se basan en grandes campos de conocimiento. Ellos lo llaman grandes áreas de proyectos, descubrir con la tecnología, emprendedorismo y pensamiento creativo, comunicarse con otros, entender el mundo, transformar la comunidad.
Y cada grupo de escuelas tiene un foco. Algunos se enfocan en salud, otros se enfocan en medios de comunicación. Desde muy entrada de la secundaria, esta es secundaria, pero la parte final de la secundaria, ¿no? Como si fuera el antiguo polimodal nuestro. Y tienen un currículum basado en esta lógica también de capacidades, pero llaman create, crear. Y es muy parecido a lo que les contaba al principio del enfoque de Fulan o de Amartya Sen. Comunicación, relacionarse con otros, emprendedurismo, aplicación del conocimiento, razonamiento, inteligencia emocional. Y les cuento una de los montones de ejemplos que tienen en la web si investigan un poquito. Muy, muy específico, me sorprendió por lo específico. Y el proyecto era así. Los chicos trabajaban, la pregunta disparadora era, ¿qué puede enseñarles la obra Macbeth de Shakespeare, que es una obra de traiciones, de poder, de gestas palaciegas? Esa obra que tiene para enseñarles a chicos que vienen con un pasado de antecedentes criminales, jóvenes como ellos, con antecedentes delictivos. Entonces, algo que no les conté es que esta organización siempre trabaja con la escuela, con una organización de la comunidad, en este caso con una ONG de chicos con antecedentes con la ley, ¿no? Y entonces el proyecto, a lo largo de un par de meses que los chicos trabajaban, era primero entender en profundidad la obra de Macbeth, de Shakespeare, cuáles eran esos grandes temas que los interpelaban a ellos y que podían interpelar a chicos de la misma edad, pero en un contexto bien distinto, un mundo raro, ¿no? Chicos al margen de la ley, y cómo podían ir y acercarse y en este caso armar alguna propuesta de taller o audiovisual. Entonces, fíjense, los proyectos son muy específicos, pero de lo que hagan es poner a los chicos a trabajar con una lógica distinta. Esta es una. Esta es otra que se hizo más famosa. Hace poco estuvo en Argentina el director, que se llama Horizonte 2020. Son 8 escuelas que fundaron los jesuitas en Cataluña, en Barcelona, que trabajan, métanse en el sitio, es súper interesante lo que hacen, ya tienen muchos años de trabajo y de hecho hacen planes para difundir esto en otras escuelas, ¿no? De capacitación, están armando una red grande de escuelas con esta lógica. Son escuelas no graduadas, los chicos trabajan en grupos grandes, como de 60 chicos, pero con 3 docentes, trabajan por proyectos en casi todas las materias, en realidad hay materias más híbridas. Tienen una lógica de exámenes muy distinta, donde los chicos cuando están preparados van y rinden, y no antes, y hasta que no dominan un conocimiento no pasan al siguiente. Hay varios videos de esto, pero creo que una de las cosas que quiero dejarles en la charla de hoy es que hay mucha movida de innovación grande, ayudada también por la tecnología y la posibilidad de trabajar en red en muchas partes del mundo. Voy a contar 2 ejemplos más y ya termino. Este es un ejemplo de una página que se llama Descomplica Brasil. En Argentina tenemos una, es inspirada pero mejorada de lo que es Khan Academy, que por ahí le suena, o Educatina en Argentina. Es una plataforma enorme de videos, de contenido, de todas las materias, pero Marco Fishbein, que es el creador, lo que armó es una productora audiovisual. Los videos de estas materias están armados con una lógica de documental, tipo Disney, ¿no? Está el profesor enseñando fuerzas y te tira de un paracaídas y te muestra y entonces te enseña mientras. Hay algo de una lógica muy atractiva para los jóvenes, que en gran parte creo que lo que traen a la mesa es la cosa de que mucho de la educación actual, incluso para la escuela, está pasando fuera de la escuela. Hace poco un director de escuela me contaba que habían hecho una encuesta con los chicos de secundaria de cómo estudiaban, para ver con qué libros. Y lo que los chicos dijeron es que no estudiaban con ningún libro, estudiaban en YouTube. Obvio, ¿no? Los que trabajan con chicos lo saben. Entonces ahí hay todo un mundo que colonizar, creo yo, de algún modo, donde hay una gran oportunidad de que si lo ignoramos, estamos perdiéndonos de vista cosas enormes que son parte de la vida de los chicos, que están pensando con otra lógica. Y por último, esta es la más polémica, algunos dicen que el futuro de la educación ya empezó, y que tiene una fecha que es el 23 de agosto de 2016. Y el 23 de agosto de 2016, en Nueva Zelanda, la ministra de Educación mandó una ley al Congreso que todavía no se sabe qué va a pasar, que está por aprobarse, parece que se va a aprobar, que es la de las escuelas, el sistema PUL. PUL, de como, ¿PUL qué sería? Copado, ¿no?
Copado hablar de mi edad, pero no sé cómo se dice. Ahora el otro día me dijeron una palabra y no, explotado, algo así que para mí no era. CUL es un sistema sin escuela física, o sea, no necesariamente con escuela física, que va a incluir a veces escuelas físicas o un alumno, si esto se aprueba, va a poder pasar toda su escolaridad obligatoria sin haber pisado ninguna vez, si no quiere, una escuela física. Nueva Zelanda tiene una tradición de educación a distancia, porque es un país con comunidades muy alejadas, entonces viene hace tiempo trabajando con esto, pero por primera vez puede estar la chance de que haya, en un país del mundo, una trayectoria reconocida oficialmente, acreditada, ¿sí?, que sea puramente virtual. Y lo que están armando, y también es para investigar, hubo hace poco un artículo en La Nación de Mariano Naradovsky hablando un poco de esto, y está en la web, si lo buscan lo van a encontrar. Pero creo que lo que nos abre es una mirada hacia el futuro donde va a haber que pensar. Ninguna de estas está buena ni mala per se, creo yo. Creo que nos invitan, nos ponen sobre la mesa el momento en el que estamos viviendo, que es un momento de incertidumbre, de innovación, y que de algún modo, si tomamos las riendas, tenemos la chance de que sea un mundo mejor, creo yo. Y sí, quería que... ese tipo de escuelas, el aprender y el trabajar con otro, no existe. Será de manera digital. Yo coincido, es un caso muy polémico. Yo no mandaría a mis hijos a una de esas. No, no tenés que mandar. Ahí está. Bueno, claro. Habría que agregar también esto, que por ahí vos lo dijiste con lo de YouTube, o sea, la interacción de los chicos digitalmente es diferente ahora. Entonces, es que soy yo y mis redes. Entonces no es que porque no vaya a un patio con baldosas no tiene una red social a la que pertenezca, ¿no? Totalmente, no hay mucho que sucede ahí que a nosotros se nos pierde de vista. Socializar es otra cosa. Yo también mellizos de cuatro, así que cuando lleguen a la adolescencia el mundo va a haber cambiado tanto que espero tener de dónde agarrar. Pero bueno, los que tienen hijos adolescentes no los envidio. Y quería terminar con una cita de Kevin Kelly, que es el fundador de una revista tecnológica muy conocida que se llama Wired, que dijo esto, y me pareció lindo en términos de pensar dónde estamos parados, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de que la cosa se está moviendo. Y dice, en términos de Internet, nada ha pasado aún. Estamos en el inicio de su etapa inicial. Está solo tomando forma. Si pudiésemos viajar 30 años al futuro y mirarnos desde allí, veríamos que la inmensa mayoría de los inventos que gobiernan la vida en 2050 todavía no habían sido inventados en 2016. Si viviésemos en 2050, diríamos, ¿te imaginás qué maravilloso hubiese sido ser innovador en 2016? Era el tiempo de las fronteras ilimitadas, donde todo estaba por escribirse. El año 2016, que encima ya se nos acaba, es el mejor de la historia para inventar algo. Nunca hubo tantas oportunidades, tan pocas barreras. Exactamente ahora, en este minuto que pasa adelante tuyo. Así que con esto quería cerrar con las palabras de Kelly. Y sé que todo esto da para charlar horas y polemizar y pensar mucho, pero quería dejarles este mensaje de que es un momento para pensar mucho. Y pensar mucho puede implicar cambiar un poquito lo que ya estamos haciendo. Y yo creo que con pequeños cambios podemos lograr grandes mejoras, como decíamos al principio, de limando los bordes a la rueda. O también es un momento de refundación, de pensar si esto que tenemos como sistema educativo es lo que queremos tener o queremos ir hacia algún otro lado. Así que muchas gracias.